esperaba que llegara, te esperaba primavera, que esta vida que traía para mí un nuevo amor. Esta amor que siempre llega, llega con la primavera, te ha tomado mi ventana, saludos de nuevo amor, bienvenida, bienvenida. Ahí está, ¿cómo les va? Qué lindo tenerlo acá. Qué lindo que llegar a casa y que alguien te encuentre, ¿o no? ¿O no? Sí. Ah, no, si no contesta, para que lo hablo solo, un boludo. ¿Eh? Bueno, vamos de nuevo. Qué lindo que llegar a casa y que alguien te encuentre, ¿o no? Sí. Ay, que parezca espontáneo, ¿no? Bueno, no, pasa que es lindo tener gente en casa cuando uno está convaleciente de amor. Es como hacer terapia de grupo, ¿entendés? Claro, yo cuento los problemas, ustedes de alguna manera se van a cagar de risa y vamos a quedar todos contentos, ¿sí? ¿Sí? Sí. Uy, esto va a ser durísimo. Bueno, qué sé yo. No quiero hablar mucho de ella. ¿Viste que dicen que las mujeres son básicas? Bueno, ahí me toco la... Perdón, el silencio. Ahí está. ¿Viste que dicen que las mujeres son bipolar? Bueno, a mí me tocó trifásica, te juro por Dios. Tiene más problemas que la Argentina, te juro por Dios. Es, en serio, es un problema. Pasa que yo me casé en una época que vos te casabas y después garchabas. Y si te clavaba, te clavaba. Y yo me clavé. Sí, la primera noche nomás se tira en la cama y me dice, mirá que yo no sé hacer nada, ¿no? Digo, quédate tranquila que arranco yo. No, boludo, yo sé, no sé, garchar, se hace garchar, no sé, lavar, planchar, cocinar, no se hace una mierda, ¿entendés? Y le digo, quédate tranquila, yo te enseño. Me dice, y con respecto al sexo, me gustaría que cuando vos vengas de trabajar, si ves que tengo el pelo como que he ido a la peluquería, es porque no quiero tener relaciones con vos. Bueno, si tengo el pelo más o menos, capaz que quiero. Bueno, y si tengo el pelo hecho una cagada, vos metele que quiero seguro. Bueno, le digo, está bien. Digo, a mí cuando vengo de trabajar me gusta tomarme un whisky, ¿está bien? O sea, si me tomo un vasito es porque no quiero. Si me tomo dos o tres, capaz que quiero. Me llego a tomar toda la botella, me chupa tres huevos como tenga el pelo. Llegar a casa y que haya alguien que te espere, ¿no? Sí. Voy a estar entrenado. Qué lindo, qué lindo. Porque sí, chicos, hoy es jueves. Y yo los jueves salgo. Sí. Porque si no me quedo en casa. Y si me quedo en casa, la cago. Porque si me quedo en casa, viste, la cabecita empieza pum, 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 pum. Empiezas a maquinarte y te mandas la cagada. Porque, ¿saben? Me separé. ¡Soy sola! ¡Ay, sí! Me separé de mi ex. Mi ex. El boludo, el cornudo, el finado. Yo le digo el finado. Sí, sí. Porque está como muerto para mí. Viste que cuando te separás, todo el mundo empieza a opinar, te empieza a decir cosas. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué fallaste? ¿Qué hiciste mal? Le chupan todos un huevo. Yo no quería escuchar a nadie, ¿eh? No quería escuchar a nadie. Entonces, ¿qué hice? Agarré y me fui a la mierda. Me fui a Chile. Sí, divino. Me fui a Chile. Me tomé un avión. Bajo del avión. Me subo al taxi para ir al hotel. El señor, el taxista, cuando estoy por bajar del hotel, me da un papelito. Me hace... Lo miro, digo, hombres, taxi boy, prostituto, no, me vio cara de necesitada, bueno, lo guardo. Llego al hotel, divino, soñado, un fuego al hotel. Subo, el botón, ¿viste el que te lleva ahí, las verijitas? Me da una tarjetita, ¿viste? Antes de esperar la propina y me hace, lo miro de vuelta y digo, ay, prostituto, no sé, acá se cotiza un bárbaro. La guardo de vuelta, llego al hotel, me tiro en la cama, no era una 2x2, era una 4x4, una gigante. Digo, bueno, esta noche es mía, me relajo, me pego un baño y salgo. Voy a un bar, me chupo todo. Voy a otro bar, me chupo todo. Llego al hotel, me voy al bar del hotel, me chupo todo con los cocineros. Llego a la habitación mamada, que no veía nada, me tiro en la 4x4 y de repente hago así, ¡tac! Y ahí estaban las tarjetitas, que tenían como luces de neón, ¿viste? Me miraban y me decían, llámame, llámame, llámame. Y en ese momento pensé, estoy sola. En otro país que nadie me conoce, recién separada y depilada. Yo llamo, agarré, marqué los 8500 números de esa tarjeta y dije, hola, hola, mira, antes de que me digas nada, antes de que me digas nada, mándame dos de los chongos que tengas, dos de los mejores, no miras esta cosa, mándame tres, uno que me dé por adelante, otro que me dé por atrás y otro que me abanique, que me dé con todo, quiero volver renga, que me dejen renga para Buenos Aires. Y en eso escucho una voz masculina que me dice del otro lado, mire señora, para llamar afuera primero tiene que marcar el cero. Papelón, papelón, las cosas, las pelotones que hacemos las mujeres cuando nos separamos, mal, porque la pasamos mal. Viste, somos como un mamarracho en algún punto, querés como ganar el tiempo perdido. Me puse mal, me deprimí y me agarró como un poco de pachorra. O pachorra.
pachorra, pachorra, tenía el finado. Imagínate, tucumano con mezcla de santiagueño. No, el negro era increíble, bueno, negro, más blanco que culo de monja, le digo, puta, las tenía todas. ¡Feo! Pero no sé si quedas feo. Era difícil de mirar, ¿no? Como que tenía la cara desordenada, ¿no? No. Lo que era, es que era lindo por dentro él, ¿viste? Hubiera estado bueno que se le salga un poco para afuera, ¿no? No, pero yo lo quería el negro, porque a mí me bancó en todas. Yo sé que ustedes no lo van a poder creer esto, no lo van a poder creer, pero yo antes, yo antes era gorda, chicos. Gorda del verbo gorda. Gorda. Juro. Era más fácil saltarme que esquivarme. Te juro. En el colegio me sentaba a la par de todos. Me subía a la balanza y la balanza marcaba: continuará. En la calle me gritaban cosas muy feas, onda: gorda, cupí el pitito, te hago de todo menos supa, tirate un pedo que yo pago los gastos. Muy feo, chicas, se ríen, pero muy feo. Por suerte ya no me dicen nada más de todo eso, no. Ahora me dicen piropo, ¡esa! ¡Vamos! Me dicen piropo, chicas. Es re linda, ¿viste? Ahora me dicen piropo. Sí, qué bueno. El piropo que me dicen todo el tiempo es: ¡Che, grandota! Eso. Sí, básicamente sí. Porque bueno, antes me cargaban por gorda, ahora me cargan por grandota y sí, ¿viste? En esta sociedad siempre tienen que encontrar un defecto. Bueno, en este caso un defectote. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Soy grandota! ¡Sí! Mido 1,80 m. Tengo pie princesa. A su 44. 44. 4-4. Ginóbili canta 44. Una gamba mía, son los mellizos de Ginóbili. Y además, contame, ¿lo tienen este perfil? Soy la hermana no reconocida de Mario Pergolini. Yo creo que por 2 o 3 cromosomas no fui travesti. ¡Pero bueno! No me importa, me chupa todo un huevo. Porque en realidad, viste que las mujeres sufrimos mucho por el tema de la imagen. Estamos muy presas del tema de la imagen. A una mujer, chicas, díganme si no, le decís gorda, le cagaste la semana. En cambio, al hombre le chupa un huevo. Viste como que hacen apología de la gordura. El hombre que hace sacude la panza y dice: ¡Mira, mami! ¡2 kilos de asado! ¡Y solito! Nosotras, con tal de bajar 1 gramo, somos capaces de hacer cualquier cosa. Yo probé todo tipo de dietas, todas. La de la luna, la del astronauta, la proteica, la del pollo y la papa. ¿Conocen la del pollo y la papa? ¿No? Pata para un lado, pata para el otro y pa. Yo no sé si con esa bajas de peso, pero la pasas bárbaro. Igual, de verdad, la única dieta que me funcionó, es el doctor Colmillot. ¿Lo tienen, Alberto? Sí. ¿Sí? Qué capo, Alberto. 70 años. Va en la TAP, se come pendeja. ¿O no? Sí. Un genio. Además es consecuente. ¿Eh? Se come pendejas porque tienen menos grasa, ¿eh? ¿Eh? Tenemos acá a la psicóloga. Un aplauso para la psicóloga del doctor Colmillot. ¡Me muero! ¡Por favor! No os cuentes nada, pato. No. Escuchen, y esta es otra pregunta para las mujeres, chicas y público. ¿Al hijo de Alberto, Adrián, lo tienen? Sí. ¡Ay, qué calentonas! ¡Díganme la verdad! Adrián. Está buenísimo. ¿No está para un permitido? Sí. ¿Viste? Ay, yo te juro que a Adrián le doy hasta que Lilita Carrió sea tapa de Playboy. ¡Me encanta! Porque aparte la gente cree erróneamente que porque uno hizo dieta, no sé, te volviste fundamentalista de la lechuga, sos verde, no sé. ¡A mí me encanta comer! ¡Me encanta comer! Ponele que a mí me van a elegir, ¿no? Entre un plato de papas fritas y un
chongo. Obvio que me quedo con... la favorita. ¡Nada de elegir! ¡Chongo las papas fritas arriba! ¡Le tiro el ketchup! ¡Me lo monto! ¡Ah, no puedo parar! ¡No puedo parar! Tengo serios problemas con la comida. ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! Además, yo me doy cuenta que sufro por esto. Y que no puedo parar. Y voy al médico. Soy consciente. Y voy al médico. Y le digo, doctor... Doctor, yo no sé qué me pasa. Yo veo comida y como que... como que me excito. No sé qué me pasa. Me pongo re hot. Y el doctor me dice... Escúcheme, esto le pasa a menudo. ¡Ay, menudo! Sí, un garrón. ¿Hay algo más feo que ponerse a dieta? Sí, tener que ir a un asado con tus amigos. ¿Por qué haces? Vos vas al asado, llevas tu viandita. Ir a un asado con tu viandita es como ir a una orgía. Todo garchando. Y vos llegás y pedís un abrazo. ¿Hay algo peor que estar a dieta? ¿Algo peor que estar a dieta? ¡Sí! Esas minas que te dicen... ¡Sácame de todo el engordo! Sí. ¡Forra! ¿Por qué ellas sí, yo no? A esas hay que matarlas de chiquitas para que no se reproduzcan. ¿Entendés? Un garrón, ¿entendés? Un garrón. Bueno, aparte, los gordos somos muy mentirosos. Entonces somos muy amigos de las excusas. Queremos bajar de peso de un día para el otro sin dejar de comer como chancho. ¿Viste? Entonces creemos y confiamos toda la batería de productos que el Llame Ya nos ofrece. ¿Conocen el Llame Ya? Sí. ¿Viste? Dijimos Alberto Cormillón, institución del cuidado de la salud. Solamente un gordo que quiere soluciones mágicas le puede creer al doctor Jorge Ané. Ah. ¿Lo tienen? Sí. Alta el reduce, paz. ¡Pero miren quién tengo aquí a mi lado! ¡La famosísima modelo Marcela Brane! ¿Quién te conoce, Marcela? ¡No sabemos si estás mejor que nunca! ¡Porque nunca te habíamos visto! Y después hay unas que salieron ahora. ¿Las tienen a las zapatillas de astronauta esas que hace Jessica Sirio? Sí. Yo no sé si te adelgazan, ¿eh? Pero se rumorea que si las usas mucho, 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 te consiguen un novio político con mucho dinero. Y los gordos también, viste, tenemos nuestras frases. Porque ahora está también de moda, ¿no? La frase pelotuda en Facebook. Si amas a alguien, déjalo dormir. Belén Francese tiene sus frases. Sí, sí, claro que sí. Y nosotros los gordos también tenemos nuestra frase. La frase cabecera de nosotros, ¿cuál es? El lunes... empiezo. Claro, el lunes arrancó la dieta. Pero efectivamente vos el lunes arrancás la dieta. Con todas las pilas, con todas las ganas, el lunes a las 7 de la mañana. Y tipo 3, 4 de la tarde, se te cruza un fantoche triple. Y a lo mierda con la dieta. Otra de las grandes frases que tenemos nosotros los gordos es... Ay, yo no sé por qué engordo si vivo ensaladita. Bueno, mi amor, vivís ensaladita. Con 3 kilos de aceite y mayonesa. Esa ensalada tiene más grasa que las bailarinas de Pasión de Sábado. ¿Qué está pasando ahí? Mira, que un gordo no mienta es más difícil que una mujer que no rompa las pelotas, ¿eh? Que no haya un gato en la vida de Redrado. Chicos, imposible. No puede ser, no está pasando. No está pasando. Yo la verdad que no quiero seguir hablando mucho del tema de la dieta porque... no sé, me deprimo. Cuando yo me deprimo, me puedo llegar a comer un toro ahumado. Oh, estoy feliz también. Además, viste que vos estás con la autoestima baja y te pasan todas estas cosas y lo peor que te puede pasar es que tu pareja no te acompañe con todo esto. Y había momentos en los que yo me sentía mal, me sentía sola y un día le dije, negro, no sé qué me pasa. Me veo gorda, me siento vieja, me veo fea, no sé qué me pasa. ¿Sabes qué me dijo? ¡Tenés razón!